Hoy te contaré qué llevo en mi mochila de viaje y para ello te contaré cuáles son los 10 dispositivos y gadgets esenciales que llevo en mi mochila cuando toca viajar. En primer lugar, mis AirPods Pro de segunda generación. Estos auriculares son indispensables para mí cuando se trata de viajar, ya que tienen una gran calidad de audio y sobre todo la cancelación de ruido, que es muy buena, sobre todo cuando vas en el autobús, cuando vas en el avión, cuando vas en un tren, etcétera. Permite aislarte súper bien del resto y poder concentrarte en lo que estás escuchando, por lo que son indispensables para mí. En segundo lugar, mi Nintendo Switch OLED. Como sabéis, soy bastante friki y me gusta siempre tener una consola a mano, sobre todo para esos ratos como en el avión o el tren, en el que quiero desconectar y no ser productivo por un rato. Me encanta la Nintendo Switch por la versatilidad que te ofrece, ya que puedes jugar con ella en modo portátil, conectándola a un monitor o a la tele a través del dock, o incluso mediante monitor externo o modo peana, que es como le llamo yo, cuando sacas los mandos y la apoyas así. Todo viene genial, por ejemplo, para cuando estás jugando en el avión con otra persona, sacas los mandos y colocas la pantalla y puedes jugar muy divertido las personas con una consola portátil. Suelo llevar mi Nintendo Switch en este estuche, que es oficial de Nintendo Switch, ya que te permite guardar aquí cables, incluso, no me acuerdo cómo se llama este elemento, pero vamos, lo de los Joy-Cons y los principales juegos a los que estoy jugando. Entonces la llevo siempre aquí en este estuche. En tercer lugar, y dependiendo del tipo de viaje, me llevo mi MacBook, mi iPad o ambos. Te explico. Si simplemente quiero desconectar, ver alguna serie o realizar alguna tarea de productividad menor, digamos, me llevo mi iPad de novena generación. Me lo suelo llevar con este estuche básico, ya que puedo guardar el Apple Pencil aquí e incluso me permite doblarlo para colocarlo de forma cómoda. Un estuche bastante sencillo. Si necesito realizar trabajos más pesados o, por ejemplo, editar vídeos o similar, entonces sí que me llevo mi MacBook Air M2 de 15 pulgadas, ya que es bastante ligero y me ofrece todo lo que necesito. En caso de que necesite trabajar intensamente o necesite dos pantallas, pues me llevo ambos, mi MacBook Air y mi iPad, ya que puedo colocar el iPad como segundo monitor o monitor externo del MacBook y tengo dos pantallas portátiles. Cuarto, siempre llevo un pouch, un estuchito para organizar los cables. En concreto tengo este de, creo que era de Amazon, que es bastante sencillo, pero me viene muy bien para organizar los cables. Puedes meterlos en los distintos compartimentos que tienes y así no los tienes todos tirados por la mochila, que luego es un lío. Así que, un pouch. Quinto, un cargador polivalente. El concreto, el que tengo, es este de Kuksui, que te viene con un estuche, lo cual está muy bien, te lo enseño. Te viene con su estuche, con su cable, el adaptador de corriente y el propio cargador. Este cargador es súper interesante, ya que te permite cargar de manera simultánea el iPhone, los AirPods y el Apple Watch. Y como ves, es plegable, por lo que no ocupa nada. Si lo desplegamos del todo, puedes ver que podemos cargar nuestro iPhone aquí, nuestros AirPods y nuestro Apple Watch. Y es bastante pequeñito. Lo volvemos a doblar. Y es súper compacto. Sexto, una batería externa. Siempre es fundamental, pues si te queda algún dispositivo sin batería o tienes algún tipo de emergencia, poder cargarlo. Esta en concreto, muy sencilla, pero vamos, tiene dos USB normales y un USB-C. Además, esta es bastante curiosa, ya que también tiene una linterna, si te hace falta en algún momento. Séptimo, un libro. Me encanta llevar siempre un libro en formato físico, ya que es una gran manera de entretenerte y desconectar. Sobre todo ahora en verano y en estas épocas, me parece ideal llevarte un libro a la playa o a la piscina, ya que no importa tanto si se moja como un dispositivo electrónico, y sobre todo si te lo roban, pues no vale tanto como uno de estos. Así que un libro indispensable siempre. Número 8, mi Magic Mouse. El Magic Mouse me encanta llevármelo, ya que es súper pequeñito, me cabe en el pouch que te enseñé antes y además lo puedo conectar rápidamente con mi iPad y con mi MacBook, por lo tanto, indispensable. En noveno lugar, una botella de agua de aluminio. En concreto, esta que utilizo es de Costa Island y la verdad es que es genial, ya que tiene una capacidad de 750 mililitros y te aguanta 24 horas el frío y 12 horas el calor. La verdad que es la mejor que he probado, ya que aparte de su diseño, que es bastante bonita,
no me deja ningún tipo de dolor y sí que es verdad que la conservación del calor y del frío que tiene es correcta y es lo que dicen, dura bastante. Entonces, fundamental para mí llevarme siempre una botella de aluminio y poder recargarla por ahí y mantener mi agua fresquita o mi café caliente. Décimo y por último, pues un poco popurrí de cosas que obviamente son mi iPhone, mi Apple Watch, mi cartera, mis gafas de sol, mis gafas de vista, etc. Pero vamos, como este vídeo es principalmente de los principales gadgets tecnológicos y el iPhone y el Apple Watch te los he mostrado en otros vídeos, pues esto sería todo. En cuanto a la mochila en sí, no tengo una mochila en concreto. La verdad es que tengo muchas mochilas y la utilizo para situaciones distintas. La más que suelo utilizar para un viaje sencillo es esta mochila de DC sencillita, que tiene el bolsillo principal, un bolsillo secundario y luego tiene para meter el ordenador. Soy bastante maniático con el tema de mochilas y tengo una destinada a la playa, una destinada al crossfit, una destinada a viajar, una destinada a caminatas, etc. Entonces, bueno, para este vídeo creo que la más adecuada sería la mochila de viaje sencilla. Pues nada, esto sería todo. Esto sería qué tengo en mi mochila tequi de viaje y cuáles son los principales dispositivos y gadgets que utilizo a la hora de irme de viaje y el por qué. Espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, suscríbete por aquí debajo, dale like al vídeo y a la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. ¡Chao!